nombre es Juan Ortiz, soy licenciado en Educación, mención Lengua y Literatura. Actualmente me desempeño como profesor de preescolar en las mañanas en el preescolar Madre Perla, frente al Hospital Luis Ortega. En las tardes tengo diversos trabajos. Trabajo como profesor de guitarra en la cátedra de UNEARTE, en la Universidad de UNEARTE. Soy el encargado de guitarra 1 por los momentos y al parecer con el segundo semestre, porque la universidad es nueva, me toca trabajar guitarra 1 y guitarra 2 hasta que reciba ayuda de Caracas de los otros compañeros guitarristas. Soy guitarrista académico, valga la redundancia, autodidacta. Estoy ahorita en un proceso de mejoramiento personal para lograr que uno de los conservatorios de Caracas me acepte, me haga la prueba y empiece a estudiar a distancia para la obtención de mi título. También trabajo en la tarde en una academia en Ratán Plaza como profesor de guitarra académica. Y acá en Juan Griego trabajo también en la academia Luis Manuel Gutiérrez como profesor de guitarra académica. Digamos que esto que estoy viviendo ahorita, de tener 4 trabajos y que todos se adjudiquen o que tengan relación con la música, es algo bonito, pues, que se cumplió apenas hace año y medio. Ya tengo ya 14 años como guitarrista y apenas hace año y medio fue que logré concretar que todo lo que realizo y todo aquello para lo que vivo tenga que ver con la música. Hace aproximadamente 9 años tuve la dicha de empezar a trabajar con el alambre. Conocí lo que era la artesanía en alambre, más de manera visual. Yo soy una persona que observo y aprendo. Gracias a Dios tengo esa posibilidad. Me quedé observando un artesano que después se hizo muy amigo mío. Terminamos vendiendo juntos en el terminal del ferry las artesanías. Y después desarrollé mi propia línea al punto de, 6 años después, hace 2 años y medio, empecé con una línea bien particular de alambre, que es la escultura en alambre, como esta pieza que ven acá. Una mosca de la fruta trabajada en alambre de aluminio en una sola pieza sin corte, con alas en vitrofusión de la maestra del vidrio Blanca Capecchi, que es mi maestra de vitrofusión. Sin embargo, como esto no sale mucho, como esas piezas que ven allí, el escorpión, el abismo, el amante gigante, tengo que dedicarme más que todo a la elaboración de prendas pequeñas, pulseras, collares, zarcillos. Y digamos que gracias al Señor me ha permitido tener una vida tranquila a nivel económico, pues. O sea, pues si necesito dinero, aparte de mi trabajo, lo que hago es hacer un par de zarcillos y listo. Y al ver esa facilidad y ver que ahorita estamos pasando por una situación tan complicada a nivel económico, decidí capacitar a personas, pues, de forma totalmente gratis. Me ponía a ver las situaciones en las que estaban pasando y les ofrecía, pues, la posibilidad de capacitarlos como artesanos para que ellos fueran sus propios jefes y pudieran tener mayor adquisición monetaria y empezar esta especie de cadena de favores. Entonces se ha ido dando muy bien. Akira estaba apenas empezando, pero ya Marlon empezó a producir hace un mes y de verdad era bonito verle decir, oye, o sea, ahorita estoy ganando, ¿sabes?, un poco más de lo que gano en mi trabajo normal, dedicándole una hora de trabajo a las artesanías en mi casa. Ayudo a mi esposa, ayudo a mi hija y asimismo, como él, los otros vecinos y las otras personas que, digamos, han ido de a poco sumándose a esta cadena. Y el único objetivo es que ellas crezcan, pues, como seres humanos y que, digamos, dejemos a un lado esa preocupación propia que hace el dinero, ¿sabes? No, necesito dinero, necesito conseguir para el transporte, necesito conseguir para la comida. Y esa misma preocupación, si bien busca que tú te reinventes, te quita espacio para la inventiva, para desarrollarte como ser. Te preocupas más por buscar y hacer dinero que como crecer desde adentro hacia afuera como ser. Entonces, cuando ya la preocupación por el dinero mengua, tú te preocupas más por crecer como individuo. Entonces, eso es lo que busca también esta cadena de favores. Lo que les dije a ellos fue que cuando llega una etapa donde ya se vuelven maestros en el arte, la maestría se logra con práctica. Ahí no hay para dónde agarrar. Eso no te lo da un título. Cuando se vuelven maestros, busquen a una persona que también esté pasando por alguna situación económica incómoda, analicen su entorno y le ofrezcan eso, pues, sin costo alguno. Y ella a su vez va a hacerlo y va a hacerlo y va a hacerlo y se va a recrear esto que es mágico, pues, porque al final creo que la vida se resume más en dar que en recibir, el placer de la vida, pues, y en ver cómo los demás se autosustentan, pues, y lograr una equidad, la verdadera equidad, pues. Lo interesante acá, estábamos hablándolo también, es el hecho de que
La mayoría de las personas que están aprendiendo esto tienen sus títulos y al final no viven de los títulos, sino que están viviendo de un oficio. O sea, que al final yo no vivo de lo que estudié, sino vivo de lo que aprendí en el camino de la vida. Y eso es importante tenerlo claro. Y no somos lo que tenemos, sino lo que somos capaces de hacer, lo que vamos desarrollando como seres, pues. La vida es un camino corto, lleno de muchas cosas, que si no las tomas a tiempo, estás desperdiciándola. Por supuesto que creo en Dios. Yo creo que Dios es el gran ajedrecista del universo. O sea, nosotros, pero no por el hecho de jugar con nosotros, sino de disponer toda una serie de situaciones en este plano en el que estamos viviendo nosotros ahorita, para que nosotros tomemos la decisión más correcta en pro del resto. Pero nosotros estamos acá con un plan, pues, y que tenemos que procurar cumplir ese plan antes de ser llamados. El limitante de nosotros acá es este cuerpo, ¿sabes? Que somos seres espirituales, pues, que venimos con el fin de ayudar a los demás seres a alcanzar su mayor potencial, su mejor forma de expresión. Creo que cada quien tiene una relación particular con Dios. Yo no te puedo decir a ti, mira, haz esto para que mejore tu relación con Dios. Yo creo que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Entonces, si tú eres ejemplo en tu andar, en las distintas ramas que te has permitido y que Dios te ha permitido llevar en la vida, las personas van a notar eso y van a preguntarse por qué tú eres así, por qué logras lo que logras. Y el ejemplo va a hablar por sí solo. Entonces, en ese proceso de enseñar con el ejemplo, van a notar que hay cierta parte de Dios en ti, porque todos tenemos en nuestro interior esa chispa divina, pero no todos la hacen aflorar. Entonces, cuando vean aflorar esa parte de Dios en ti por medio del servicio, porque el servicio es básico, van a empezar a interiorizarse ellas y a buscar esa relación con Dios. Todos tenemos ese plan divino y esa relación unipersonal y bilateral con Él. No puede venir nadie a decirte, mira, estás metiendo la pata, Dios no quiere que hagas esto, no quiere que hagas aquello, desde su perspectiva, sin saber cuál es tu comunión con Él. Que creo que es parte de lo que tenemos ahorita como problemática en la sociedad. Demasiadas religiones donde se habla mucho y se hace poco. Y pocas religiones donde se habla poco y se hace mucho. Si fuéramos más a la praxis, en vez de la charlatanería, se lograra bastante. Es increíble cómo aquí se habla mucho de los chamitos con hambre en África y de las problemáticas en X o Y continente. Ajá, se habla y no se hace nada. ¿De qué estás hablando y qué? Anda, cómprate un pasaje y anda yo a rayar. Y es mejor. Entonces, a veces es mejor quedarse callado respecto a esas cosas o simplemente ir a actuar y después venir y hablar con potestad. Gracias a Dios y a los maestros que me han tocado en la vida, los maestros de la universidad y los maestros de la vida. O sea, que hay unos que te da la universidad porque te lo coloca para que te capaciten a nivel académico, y está lo que Dios te pone en la vida, que te los coloca para que te capaciten a nivel espiritual. He aprendido a formar para hacer, no solo para saber, sino para que lo que aprendas lo lleves al plano palpable, pues. O sea, yo como docente he procurado, en las distintas ramas en las que me he desempeñado, por ejemplo, preescolar, a nivel medio, a nivel universitario, que todo lo que les muestro o lo que les facilito a los muchachos tenga un objetivo para ser aplicado en la vida. Yo me asombro del problema que hay ahorita en cuanto a confianza que presenta nuestra juventud. Vamos, dedícate, vamos a hacerlo. No, profesor, no puedo. No puedo, no puedo. Yo escucho constantemente el no en sus mentes. Y ese no viene del hogar, viene de la escuela, viene de toda esta serie de sistemas que tiene la sociedad, que en vez de procurar que sus individuos sean la mejor versión de sí mismos, los castran, ¿sabes? Los frustran, les inculcan el no, 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 no. Entonces, cuando logran liberarse de ese no, es que logran su mayor potencial. Yo procuro como educador que ellos consigan desarrollar ese potencial.
yo siempre procuro, digamos, hablar un poquito sobre lo que es la guitarra en Venezuela. La cuna de la guitarra a nivel internacional, en cuanto a desarrollo holístico, integral de este instrumento, fue aquí en Venezuela. Comienza con la cátedra del maestro Raúl Borges, se extiende por la cátedra del maestro Rómulo, del maestro Antonio Lauro. Gracias al maestro Rómulo Lazarde agarra fuerza y con Alirio llega a su máxima expresión, Alirio 10. Entonces, si bien les enseño, les doy las técnicas y las tácticas para desarrollarse su potencial, también inculco un poquitico ese sentido de venezolanidad que hace falta. O sea, si vas a aprender algo, aprende la guitarra venezolana, que es lo mejor que hay. Pero tienes derecho también a tocar aquello que te guste. Venezuela es lo que es a nivel guitarrístico y Latinoamérica es lo que es a nivel guitarrístico gracias a Lauro y sus composiciones. Eso es innegable. Por ahí hay una décima que yo le compuse al maestro Lauro, porque de verdad que Lauro es Venezuela en seis cuerdas. O sea, la décima dice así: ¿qué sería de la guitarra sin Natalia o Andreina? Sin su nota alejandrina como canto de cigarra. Fue tu mano dulce amarra entre acorde y melodía. Venezuela es día tras día recitada por millones. Gracias, Lauro, tus canciones son bandera de la alegría.